Y de parejas, el perdedor en el concurso más prestigioso de esta modalidad, la Bola de Oro. En su palmarés se reúnen ya 3 campeonatos nacionales y 8 regionales de la máxima categoría. Se da la circunstancia de que han pasado 29 años, ya es tiempo desde que su peña, Las Cárcovas, consiguió su último título nacional relevante, y lo hizo precisamente por medio de su padre. Por todos estos méritos, Merche Viota, secretaria de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria, entrega el premio bolístico a Miguel del Río Piedra. La fuerza, la potencia, un compendio de todo. Sí, yo siempre digo que al final es un cúmulo de cosas, tanto fuerza, técnica. La técnica es muy importante, quizás más de lo que la gente se cree, y es un poco un factor de todos. Bueno, viéndote a ti que eres tan joven, podemos asegurar, podemos afirmar que hay relevo en esta modalidad, que es una modalidad también importante en una muy buena parte de Cantabria. Sí, yo creo que el deporte, en concreto el pasabolo tablón, está en auge. Estamos sacando mucha cantera, y bueno, no solo por mí, mis compañeros de mi edad, de menor edad. Como te digo, yo creo que el deporte cántabro y el pasabolo tablón en concreto está en auge, desde luego. Pues así lo deseamos. Enhorabuena una vez más, muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias. ¡Bravo!